tardes. Estamos con Alfredo Barrio, alumno del curso pasado, que este año vuelve de nuevo a Oviedo para recoger el premio al mejor alumno del curso intensivo Mir Asturias 2010. Ha obtenido el número 10 entre más de 12.000 médicos que se presentaron al examen el 29 de enero de este año. Alfredo, de nuevo en Oviedo, me imagino que los sentimientos de venir aquí ahora son muy diferentes a cuando subiste las escaleras para ir a clase el año pasado por última vez. Sí, los sentimientos cambian. La primera vez que vine aquí venía nervioso porque no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía cómo iban a ser los meses que me esperaban. Era un poco pues una sensación muy nueva y ahora vengo sabiendo cómo han sido esos meses. Vengo nervioso porque esto nunca lo había hecho, pero con las sensaciones totalmente distintas. ¿El año pasado cuando comenzabas aquí esperabas tener tan excelente resultado? No. ¿El número 10? No, nunca me planteé durante la preparación, no me planteaba el número que quería sacar. Yo luchaba por poder conseguir una plaza, por mis objetivos, pero no me planteaba un número fijo en al que quería aspirar, y cuando saqué el resultado me alegré mucho, pero no me lo esperaba como tal. Ajá. Analizando un poquito lo ocurrido, ¿cuál crees que es la clave del éxito, de tu éxito? Es difícil buscar un punto, un consejo, algo que sea clave del éxito. Son muchas cosas. Yo siempre he dicho que es muy importante hacer caso a todo lo que nos dicen los profesores. Ellos saben mucho de esto, saben lo que nos conviene, saben cómo se hacen bien las cosas y sus consejos son buenos consejos siempre. Por otra parte, es muy importante pensar día a día, ir trabajando lo del día, porque pensar a un muy largo plazo al final hace que nos agobiemos, y es muy importante estar tranquilo estos meses para afrontar con tranquilidad el trabajo diario, día a día, y así se pueden lograr muy buenos resultados. Ajá. Me imagino que al venir aquí, ver el aula, ver las instalaciones, libros, compañeros, es fácil recordar los días de comienzo cuando arrancaba el curso el año pasado. ¿Qué consejo darías a los alumnos que están empezando ahora de nuevo? Lo primero, que se lo tomen con tranquilidad. Todo inicio es difícil, hay que adaptarse a una nueva ciudad, a un nuevo ritmo de estudio, es totalmente diferente a todo lo que se ha hecho durante los años de carrera. Entonces, que se tomen su tiempo para adaptarse, siguiendo el ritmo del curso, estudiando lo que toca cada día, pero la adaptación es progresiva, nunca nadie se adapta el primer día, y que poco a poco vayan luchando cada día. Si se caen, se vuelvan a levantar y poco a poco verán cómo superar estos meses. De acuerdo. Tu ejemplo es muy importante para los alumnos que empiezan el viaje MIR ahora de nuevo. ¿Podrías compartir con ellos algún truco, alguna ayuda en especial que te haya servido a ti especialmente? Realmente nosotros, la forma de estudiar es muy personal, cada uno estudia a su forma y a su modo, y hay que ir viendo en estos meses qué es lo que más va ayudando a mejorar los resultados. Realmente, yo vuelvo a decir, es muy importante los consejos de los profesores y como tal estudiar todos los días y hacer test todos los días, porque una tendencia que hay, que tenemos todos la tentación, es cuando un día no llegas con la materia dejar el test, y realmente es tan importante hacer las preguntas de test como estudiar. Hay que ir compaginándolo todo e intentar llevarlo todo lo mejor posible, y luego ya cosas como esquemas, notas, resúmenes, eso ya es muy personal. Si cada alumno ve que le ayuda, por supuesto, adelante, y que los haga. Todo lo que veamos que nos ofrece algo positivo y ayuda a mejorar nuestro rendimiento, siempre. Y luego una cosa que a mí me gustó y fue un consejo que nos dieron en la segunda vuelta, fue repasar los cuadros de la noche, que se lo irán diciendo con el tiempo, que a mí me ayudó bastante, me aportaba también tranquilidad, porque bueno, repasar cada día aspectos parciales de asignaturas distintas es algo bueno. Repasando así un poquito tu experiencia en Oviedo, ¿qué es lo más importante que te llevarías del paso por el curso? Mis amigos y mi familia, que fueron los que más me apoyaron durante estos meses para poder lograr un objetivo. Yo siempre he dicho que una carga que es muy pesada, si la llevas tú solo es muy difícil llevarla, incluso imposible, pero si se comparte entre mucha gente se puede llevar. El MIR es una prueba individual, cada uno tenemos que luchar nuestro MIR, pero si nuestros amigos están en igual situación y nos apoyamos unos a otros, es mucho más fácil llevarlo. Y luego la familia, porque es muy común cuando tienes 6 meses de preparación, 6-7 meses, el caerte en algún momento, y al principio es muy fácil levantarse. Cuando va pasando el tiempo y se está más cansado, es más difícil levantarse, y si tienes ayuda es muy importante. Y luego también el curso MIR, que te apoya, te guía, te ayuda, y eso hay que verlo. Y hay que verlo y hay que apoyarse en ellos, en los profesores, en los tutores, y ir siguiendo sus consejos, ir poco a poco y viendo cómo. Yo la verdad no me arrepiento nada de haber elegido el curso MIR, por el apoyo que sentí, por lo que nos arroparon, por lo que nos ayudaron. Y luego
ya un último consejo que daría ahora que empiezan es que no lo vean todo tan negro como todos lo vimos cuando empezamos. Siempre se dice que a toro pasado todo es mucho más fácil, pero realmente son meses que, aunque hay cosas duras, hay muy buenos momentos y yo me llevo muy buenos recuerdos a Oviedo. Y es más, desde que estoy en Oviedo de vuelta, solo vienen buenos recuerdos a la cabeza de las experiencias que viví aquí. Bueno, Alfredo, pues solamente felicitarte, desearte los mejores éxitos en tu vida profesional y personal en esta nueva etapa que comienza. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con Julio Baena, alumno del curso pasado, que esta vez vuelve a Oviedo para recoger el premio a la superación personal del curso intensivo Mira Asturias 2010. Julio, en tu caso partías en una media de un 1,8 de expediente. Uh-huh. ¿Pensabas que ibas a conseguir tan excelente resultado, el número 131? Pues al principio desde luego que no. Sobre todo cuando llegué aquí yo venía sin tener una idea real de lo que era un pueblo MIR, ¿no? Uh-huh. Has oído, sabes que es un examen tipo test y todo eso, pero realmente no sabes tú qué resultado vas a conseguir porque nunca has hecho nada por el estilo. Entonces, bueno, al principio no, luego cuando fui avanzando a lo largo de las meses, ¿no? Iba viendo los simulacros, la proyección que el curso me hacía de mi puesto y vi que iba mejorando. Y lo que pasa es que no, aún así, ni al final de todo del curso me imaginaba que iba a acabar siendo tan bueno el puesto final. ¿Qué le dirías, Julio, a tus compañeros que están en similares condiciones y que les resulta pensar que es muy difícil llegar a alcanzar esos objetivos? Bueno, pues en primer lugar, lo obvio, pero se puede. Uh-huh. Como un poco ahí dentro, es cuando llegamos aquí y partimos todos un poco del mismo nivel, porque sí que es verdad que el expediente cuenta, pero cada vez menos. Los últimos cambios que han hecho en el examen han hecho que se reduzca mucho el valor y al final te lo acabas jugando básicamente todo al examen. Entonces, si están empezando, pues están a tiempo de todo. Si se preparan bien y hacen un buen examen, podrán conseguir el puesto que quieran. Tu ejemplo es importantísimo para los alumnos que están ahora preparando el MIR. ¿Les darías o compartirías con ellos algún consejo, truco en especial de método de estudio que a ti te haya ayudado en especial? Bueno, yo la verdad creo que tampoco hice nada así muy del otro mundo. Seguir sobre todo las pautas del curso porque te marcan muy bien qué hacer cada día, ¿no? Las clases, los tests, sobre todo hacerlo siempre, que muchas veces cuesta un poco, a lo mejor no te da tiempo a acabar de estudiar todo lo que tenías que hacer ese día y todo eso, y a lo mejor te lo saltas, pues no, es importante intentar seguir el patrón y poco más, estar siempre animado para cada día poder enfrentarte. ¿Crees que este ambiente de mucha gente estudiando en el mismo sitio favorece la concentración, el estudio? Yo creo que es bueno porque es un periodo de tiempo muy largo que tienes que estar preparándote. Se hace pesado, seguramente tantos meses estudiando, tarde o temprano tendrás algún momento que se te hará duro. Y entonces el ver que hay tanta gente alrededor tuyo que está haciendo exactamente lo mismo que tú ayudas. Uh-huh. Sí. ¿Los domingos y tus días libres has podido conocer un poquito de Asturias? Sí, y eso también es importante, aprovechar en el momento en el que tienes para descansar, pues ir a visitar sitios, de rafting, lo que sea. Bueno, ya como para finalizar, retomando un poco tu experiencia en Oviedo, ¿qué es lo más importante que te llevarías del curso, de tu paso por el curso? Paso por el curso. Pues no sé, a ver, realmente es una experiencia diferente totalmente a lo que has vivido hasta ahora. Yo en particular pues no había salido nunca de casa, entonces vienes aquí, empiezas a vivir solo, todo eso, entonces hay un montón de momentos que cambian. Pues nada, solo nos queda darte la enhorabuena de nuevo por tu excelente resultado. Te deseamos los mejores éxitos profesionales y personales y muchas gracias. A vosotros.